En el municipio de Roboré, localizado en Santa Cruz, continúa bloqueada la carretera bioceánica que conecta a Santa Cruz con el vecino país de Brasil, pese a la intervención policial, en la cual la noche pasada se registraron enfrentamientos entre ambos sectores y un grupo de personas que realizaban el bloqueo en el municipio quemaron la oficina del puesto policial en este municipio y el bus que transportó a los oficiales. Por ello, la policía detuvo 8 personas implicadas en este hecho. Ya estas personas agredían a los policías, que gracias a Dios no hay ningún herido, pero sí daños que lamentar, como el micro y alguna rotura de algunos parabrisas y vidrios de algunos vehículos que estaban circulando. Y lo más grave, lo más penoso, la destrucción total mediante el fuego del puesto policial. La policía se replegó del lugar al municipio de San José para evitar la alarma en la población y la policía resguarda la oficina del INRA en Santa Cruz para evitar el conflicto. Bueno, tomando previsiones siempre, no nos olvidemos que la principal demanda es contra esta institución y tenemos que evitar que pueda suceder cualquier cosa contra la oficina del INRA. Es por eso que se ha ordenado de que vayan policías para resguardar. Para la Federación de Campesinos, estos bloqueos son políticos, dado que desde la gestión 2016, cerca de 34 comunidades están asentadas en estas áreas protegidas, autorizadas por el INRA, ya que en el 2016 aún las autoridades municipales de Roboré realizaban los trámites para la certificación de estas dos áreas como protegidas. Es por ello que el INRA avaló el asentamiento. Sin embargo, cuestionan que luego de muchos años recién se esté realizando estas movilizaciones. Desde el 2016, ¿no?, en este lugar, cumpliendo la función social y el sustento diario de sus familias, ¿no? Detrás de esto es un afán político partidario, ¿no? Eso no podemos negar. Están los cívicos ahí, está el alcalde y no podemos ocultar, ¿no es cierto? Allá hay una discriminación franca con nuestros hermanos que han inmigrado, muchos de ellos de Potosí, tengo entendido, de Chuquisaca, de Cochabamba. En nuestro concepto, para nosotros, la gente venga de donde venga, son bolivianos y tienen los mismos derechos y deberes. La Constitución es bastante clara, no hay ciudadanos de primera ni de segunda. Por ende, nosotros vamos a hacer respetar el derecho a acceder a un pedazo de tierra. En este mismo tema, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, confirma la detención de 5 personas por la policía en ese conflicto. Entonces, que se ha cumplido con la función policial por parte de los efectivos desplazados a la zona en un camino de circulación internacional. Nosotros respetamos toda propuesta, pero también la policía debe cumplir su rol constitucional, que es lo que ha hecho. Se han tomado 5 personas por los dirigentes aprehendidos, porque ha habido una acción totalmente en contra de la norma. Se han destruido bienes públicos y tiene que reaccionarse con la investigación penal y sobre todo garantizar el orden en la zona. Nosotros lamentamos muchísimo lo que ha ocurrido. Lo que tenemos que precautelar es la seguridad del día de la ciudadanía y por supuesto el efectivo policial también como bolivianos. Reprochamos lo que ha ocurrido por parte de una dirigencia que se ha, excedido totalmente en cuanto a las pretensiones que tenían y ahora